Veníamos de una crisis muy importante, 2001-2002. La crisis económico-social más importante de la historia moderna argentina, es el punto que tuvimos en ese momento, llevando a los niveles de pobreza más del 50%, medido por ingresos. El proceso a partir de ahí deviene en una reactivación económica, en un viento de cola producto de las exportaciones, capacidades productivas internas que habían quedado ociosas, demanda laboral importante, recuperación del empleo, hasta el año 2007. 2006-2007 tenemos un proceso sistemático de crecimiento del empleo, aparecía también una mayor capacidad de consumo de los sectores pobres y efectivamente las tasas de pobreza bajaron en forma significativa. En el año 2007 aparece este estancamiento del empleo y por lo tanto 2008-2009 se agudiza también el proceso macroeconómico inflacionario y en ese contexto empieza a aparecer un incremento de la pobreza. Junto a ese incremento de la pobreza hay una reacción importante que hace el gobierno de políticas anticíclicas, de retención del empleo en el mercado interno, de transferencia de ingresos vía programas sociales o jubilaciones, ampliación de la cobertura jubilatoria e incluso aumentos jubilatorios por sobre los niveles de inflación o acomodándose a los niveles de inflación, más la asignación universal por hijo, más el programa Progresar más recientemente, más pensiones no contributivas que se multiplicaron durante ese periodo, hacía que se volcara una parte importante de los ingresos sobre los sectores que estaban siendo más afectados por la baja en la creación de empleo o incluso en el estancamiento del empleo. En ese proceso se estanca el aumento de la pobreza. Si hubiésemos seguido midiéndolo bien desde el punto de vista del INDEC y tal vez con la encuesta permanente de hogares, en ese momento, hacia el año 2010, estarían en alrededor del 25%. Para nosotros nos estaba dando ya un 28-29%, ¿bien? Con nuestra encuesta. Y en los últimos 4 años lo que ocurrió fueron 2 procesos distintos. Un pico de crecimiento o recuperación, volcando que acompañó justamente el vuelco que hizo el Estado de programas sociales con un aumento del consumo interno, una burbuja de consumo que se creó entre el año 2010 y 2011, que hizo que el momento de más baja tasa de pobreza o el mejor momento social, digamos, de la década, el mejor año del siglo XXI, haya sido justamente el año 2011. La burbuja se agota. El boom de consumo tiene sus límites, es decir, no hay capacidad productiva, no hay crecimiento económico, el sector exportador también se retrae, el sector industrial empieza a experimentar 4 años de crisis, de ahí hasta ahora, viene teniendo 4 años de estancamiento o de retracción de la actividad económica industrial, el sector servicios es el único que sostiene o compensa, los programas sociales vienen aumentando, de ahí que tenemos un 28% de hogares asistidos por un programa social, y finalmente tenemos una situación que viene agravándose con la inflación 2012, 2013, 2014 hasta 2015, en donde entonces llegamos a niveles de pobreza. ¿Cómo? Por ingresos, siempre medido por ingresos, en donde estaríamos en alrededor de un 28-29% hoy a nivel urbano, según nuestra encuesta, y según la encuesta del INDEC, por arriba del 20%.